Pues nuestros campeones necesitan 9 respuestas para poder superar a la pareja número 2. Suerte, campeones. Vicky, por favor, tráeme la bandeja. ¿Qué grupo eligen? Ciencias en... Ah, por las 9 respuestas. A ver. Vale. Pues es nuestro grupo más popular, sin duda, ciencias y naturaleza. A los griegos y los árabes se deben los nombres propios que tienen las estrellas y constelaciones más brillantes. Los astrónomos modernos las catalogan más fríamente, con letras y números, como matrículas de automóvil. Nosotros nos quedaremos con griegos y árabes. Y por 20.670 pesetas deben decirnos nombres propios de estrellas y constelaciones. No valen sus matrículas de catálogo. Repito, nombres propios de estrellas y constelaciones. Por ejemplo, Sirio. 1, 2, 3, respondo otra vez. Sirio. Sirio. La Osa Mayor. La Osa Mayor. La Osa Menor. La Osa Menor. Centauro. Centauro. Virgo. Virgo. Leo. Leo. Aries. Aries. Acuario. Acuario. Géminis. Géminis. Escorpio. Escorpio. Piscis. Piscis. Sagitario. Sagitario. Capricornio. Capricornio. Centauro. Centauro. Bueno, pues ha habido repetición, hasta esa repetición, Silvia. ¿Cuántas respuestas acertadas? Pues han sido 13 respuestas acertadas. Por 20.670 pesetas cada una, 268.710 pesetas. Respuesta son la pareja que en los 15 años de historia del 1-2-3 ha dado más respuestas en esta tercera pregunta y ha conseguido más dinero. Enhorabuena, campeones, porque han reaccionado como tal 268.710 pesetas que se llevan a casa. Y además el derecho a volver la semana que viene y seguir ganando dinero. Bueno, pues nuestra pareja de campeones, que me imagino que estarán contentísimos, los vemos el próximo lunes, y a la pareja número 1 y número 2 la vemos dentro de un rato, como a todos ustedes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dentro de un momento volvemos otra vez.